Fue identificado como J. Jesús Tirado Regalado, de 59 años de edad, el hombre que fue encontrado la mañana del pasado martes en el municipio de Tarimoro. El occiso fue identificado por su familia, quienes mencionaron que fue privado de la libertad el pasado 27 de abril en dicho municipio. De acuerdo a la autopsia, presentó un disparo en la nuca, lo que le provocó la muerte al instante. Un hombre fue localizado sin vida en una construcción abandonada en la carretera Celaya-San Miguel de Allende, a la altura del kilómetro 1, atrás del hotel denominado Gran Vallarta. Los hechos se registraron a las 11 de la mañana de este miércoles. De acuerdo a los primeros datos, el occiso no es identificado. Viste camisa cuadros, pantalón de mezclilla, es de tez blanca y mide 1,80, de aproximadamente 40 a 45 años de edad. El subprocurador de justicia en la región informó que presentaba una lesión a nivel temporal derecho producida por arma de fuego calibre 22. En el lugar se encontraron 3 cartuchos útiles, un casquillo percutido, el arma calibre 22 y a unos metros un teléfono de radiocomunicación. Por ello se realizan las indagaciones para dar con su identidad. El problema de extorsión ha tomado fuerza en el municipio de Cortázar. Ante tal hecho y hasta este miércoles se tiene el reporte de 4 personas desaparecidas, de las cuales 2 han sido localizadas en las últimas horas, por lo que se continúa con la operatividad para dar con el paradero de los otros 2. Ante estos hechos es importante tomar las medidas de prevención, como no depositar dinero en una cuenta y denunciar el hecho a los teléfonos 461-5985-200. Por lo que continuamos con la operatividad policial ministerial para localizar a los 2 que faltan. Este tipo de llamadas han sido continuas, por lo que también pedimos a la sociedad no realizar ningún tipo de depósito de dinero en caso de llamadas de este tipo. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.